El Consejo de Barranca Bermeja afrontaba la crisis generada por la elección de dos mesas directivas el pasado año para la vigencia de 2022. Al suspenderse la mesa directiva de la Chiqui Santiago como presidente por parte de un juez de tutela, se reclama por un sector la posesión de Jonathan Vázquez como presidente. Mientras esta intríngules jurídica se resuelve, se prevé que Robert Álvarez por orden alfabético asuma la presidencia con primera vicepresidencia de John Blair y la segunda vicepresidencia de Yasser Cruz, quien estaría impedido por venir de la mesa directiva anterior. Entre tanto, las funciones administrativas de la corporación quedan en manos del reelegido secretario del Consejo, Franklin Andrés Núñez. La mesa directiva provisional no tiene facultades para ordenar el gasto, hecho que complica aún más la situación a puertas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías en Colombia.